El jugador del Club Deportivo Vitoria sabe que la segunda vuelta será muy complicada, pero se preparan para todo. Sí, la verdad que sí. Sabemos lo que se nos viene. Sabemos que, bueno, lo que se nos viene, una segunda vuelta complicada. Si tú miras, los equipos están más sueltos, están jugando mejor. Y bueno, creo que la segunda vuelta tiene que ser de lo mejor para el equipo de Vitoria. Por ahí se hizo un buen trabajo el fin de semana, pero no hay que quedarse con eso, hay que dar un poquito más. Entonces nos estamos preparando para encarar a lo que es Real Sociedad aquí en casa. Lo que dijo, ¿están sueltos los jugadores ya en esta segunda vuelta? ¿Victoria lo estará? Seguro, seguro que sí. Creo que tenemos un cuerpo técnico capacitado que nos da esa pausa para estarlo dentro del terreno de juego. Y creo que Victoria está de lo mejor, está de lo mejor. Se ha demostrado últimamente, excepto por el partido contra Maratón en el primer tiempo, y ya lo demás creo que lo venimos haciendo de la mejor manera, y esperemos que arrancando esta segunda vuelta sea de estrés para el equipo de Vitoria. En el Club Deportivo Vitoria el objetivo principal es salir de esa incómoda posición, pero el jugador también sueña con llegar a una liguilla. Así es. Yo siempre donde he andado he tenido una mentalidad ganadora, y eso se ha visto a lo largo de mi carrera, y la excepción no es acá. Yo, bueno, el año que estuvimos acá siempre clasificamos a las liguillas, incluso estuvimos cerca de llegar a la final. Entonces en esta ocasión no es la excepción, y sé que tenemos buenos jugadores, un muy buen grupo, un muy buen entrenador, una muy buena afición. Entonces al final creo que los objetivos van de la mano.